Un agradecimiento especial a los miembros del canal y también a Mati, especialmente a Mati, porque donó 70 membresías a los miembros, para que sean 70 miembros y más del canal. Así que muchísimas gracias, Mati, y muchísimas gracias a todos los miembros nuevos, así como los que ya estaban. Y espero disfruten de este capítulo de Subnautica. Amor, yo solo vine buscando tu perdón. Yo solo vine buscando redención. Yo no tengo la menor intención. Rise and shine, don't wanna work, I'd rather play. Shake my hips and whip my hair, it's a new day. Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Subnautica. El día de hoy, oye, ahorita que me doy cuenta estamos en otra zona. El día de hoy, comenzamos desde donde lo dejamos en el capítulo anterior. Ya hemos recolectado algunas cositas, tenemos una linterna, tenemos el escáner. Sí, como a lo mejor nadie lo notó, o tal vez sí, güey. He hecho algunos cortes entre escena y escena porque pues hay que ir avanzándole, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor no llegaron a ver tantas cosas en el video como, pues, como de realmente grabé. Pero pues a fin de cuentas es por buenos motivos. Por muy buenos motivos. Ahora bien, estamos en una zona que no me gusta nada. Porque ahorita que me doy cuenta, creo que la aurora está más alejado de lo que realmente debería estar. Y lo que sí agradezco es de que me pusieran mucho en los comentarios uno que otro datito, güey. Por ejemplo, hacia dónde me tengo que ir ahorita, ¿no? Que también me dijeron a través de Discord, muchas gracias a Lego, y no me acuerdo quién más me lo puso en los comentarios, pero por aquí pondré el comentario, güey, por aquí pondré en dirección, no soy huevón, a huevo que no, me voy a acordar, de ponerlo, ¿por qué? Porque si me voy hacia allá me voy a morir, pero si me voy hacia allá, aunque aquí no se vea nada, si me voy directo hacia allá, voy a encontrar mi salvación. ¿Qué es mi salvación? Una isla muy bonita en la cual podemos obtener alguno que otro recurso y con el escáner vamos a poder hacer una que otra cosilla en el refugio. Hijo de su pinche madre china, su madre de pinches pescados. Ay, güey, lo único que espero es no toparme con bichos como esos. Y ahorita sí traigo audífonos, neta, no quiero gritar. Tengo que ver así, en dirección opuesta a la aurora. El aurora es la pinche navecita fea. Nada más espero no toparme aquí con monstruos debajo del agua, güey. Porque se ven cositas y no quiero, güey. Aunque está bonita la música, es relajante. Todo es relajante hasta que topas con un pinche Kraken. Salvo. ¡Finalmente tierra a la vista! Ay, güey, afortunadamente, porque neta... Y no mames, lo que hay debajo de la isla es horroroso, güey. Es horroroso. Pero no nos vamos a preguntar qué hay debajo de la isla, no. Vamos a ir a la isla. A la isla con sus arbolitos y todo, güey. Ay, chingas a tu madre. Ay, ay, ay. Voy a investigar dónde hay más islas, güey. Porque neta. También creo que Alan me había enviado un video. Sí, me acuerdo. Alan me había enviado un video. Igual por Discord. En el cual podemos checar una que otra cosita bonita en esta isla. Así que vamos a checarla, güey. Ay, güey. Ay, mira. Mira, si estamos a 1000 metros de allá, güey. 1200 metros de la isla. Digo, de la cápsula. Hay que aprovechar. No sé si tengo inventario suficiente. Creo que no. Es que ni me acuerdo qué traía en el inventario ahorita. Pero ahorita lo que vamos a hacer va a ser escanear un par de cositas aquí. Y con esas cositas que vayamos escaneando, nos vamos a poder hacer que una que otra cosilla muy, muy bonitas. Muy bonitas. Por si algo llega a pasar, le damos desde el último punto guarda. ¡Hijo de tu perra madre! Se me olvidaba que aquí hay estos cangrejitos. ¡Chingos tu madre! Vuelve. Uy, perra madre, te voy a madrear, güey. Te voy a madrear, ven para acá, culo. Ven para acá. Hijo de su perra madre, ¿cómo me agachaba? ¿Cómo me agachaba? ¡Ay, cabrón! No mames, hijos de su perra madre. Malditos, güey, son un chingo. ¡No mames! ¡Hijos de la chingada! Venga para acá, a huevo. Los voy a madrear, güey. ¡Hijos de chingada, madre! Déjenme en paz, por favor. No mames. Pinches cangrejitos culeros, güey. No sé cómo puedo pelear contra ellos. A lo mejor con un soplete o algo. Ay, Dios mío. También tengo que tener cuidado porque aquí abajo, abajo de la islita, hay unas cosas que son como flotadores. Y más abajo hay unos pinches alienígenas que te matan, güey. Digo, no los hemos visto. Los vimos en directo el otro día. Hijo de tu perra madre. Te voy a madrear si te me vuelves a acercar. Te voy a madrear. Atrás, culero. Te voy a dar con la lamparita. Tengo un soplete, güey. Tengo un soplete.
Ándale, córrele, córrele, culero. Tenme miedo, güey, tenme mucho miedo. Tenme mucho miedo, ¿eh? Tenme mucho miedo. Ah, mira, algo de un faro. Órale. Fragmento de rifle de éstasis. ¡Oh, güey! Esto me va a servir más adelante. Este rifle de éstasis es muy necesario para poder chingarme estos pendejos. ¡Chinga tu madre! Bueno, eso creo, la mera no sé. ¡Tu madre, güey! ¡Muere! ¡Muere, culero! ¡Muere! ¡Maldito bastardo! ¡Güey, por qué no le doy! A ver. Te voy a madrear, güey. Te voy a madrear, neta. Necesito comer esto, pero ya. Consumir. A huevo. Me sirvió. Ya. Atrás, culero. Atrás. Huye de la luz. Huye de la luz, culero. Huye de la luz. Ándele. Órale. Huyele. 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 Te madreo, eh. Te madreo. Te madreo. Te madreo. No mames, no le hago nada, güey. Antes con el cuchillito se morían, güey. Antes con el cuchillito se morían. A huevo. A huevo, te moriste por pendejo. No, se ha muerto. ¡Pégale bien, culero! ¿Ya se murió? ¡Ay, no! ¿Con cuál me agachaba? Chingada madre. Me mató un cangrejo, güey. ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. Ok, me imagino que habrán visto ese corte. Me imagino que habrán visto ese pinche corte, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Rascali no es pendejo. Bueno, sí es un poquito pendejo, pero no es tan pendejo como para morirse por un cangrejo. O sea, no tanto, no tanto, ¿ok? No tanto. Y esta vez, juraría que escuché un mono. Juraría que escuché un mono. Ahí están más de esos pinches cangrejitos, güey. Los odio. Los odio. Pero mira, fui inteligente. ¿Y qué fue lo que me traje, güey? Mira, me traje esto. Me traje unas pinches... ¿Y las bengalas? ¿No me traje las bengalas, güey? Bueno, pero me traje la comida y el agua. No me traje las bengalas, güey. Estoy idiota. Me debí haber traído las bengalas. Pero mira, no pasa nada. Aquí venimos a escanear cosas, güey. Aquí venimos a escanear cosas y es lo que vamos a hacer. Nada más tenemos que tener cuidado con los pinches cangrejitos, que los odio. Neta, los odio. De haberme traído algo para madrearlos, güey. Pero mira. Luego pensamos en eso. Ahorita vamos con cuidado. No sé qué dice ahí, de la aurora puede ocasionar una detonación cuántica. Se continúa la supervisión. No sé qué sea detonación cuántica. O sea, ¿que voy a explotar el planeta o qué, güey? Porque si no voy a explotar el planeta, me vale verga lo que pase, si no, sincero. Y si explota el planeta, pero yo me voy al chile, pues qué bueno, güey. Con los monstruos que hay aquí, que se extingan a la vez. Muere, 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 puto, muere. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Maldito, maldito. Ya, te moriste, por pendejo. Por pendejo, por pendejo. ¡Y te moriste! ¿Por qué? Porque nadie desafía a Rascali. Por eso, culero, por eso. Nadie me desafía. Quien me desafía se muere. Así de fácil. Vamos a agarrar un par de cositas. Esto no sé para qué sirva, güey, pero es parte de los alienígenas que están ahí abajo. Ahí abajo, en el centro del planeta. Ay, Dios mío. ¿Por qué yo me meto en estos pedos, güey? O sea, yo no quiero meterme en estos pedos, neta. Mastero de pared. A ver, ¿qué más podemos escanear? Tú escanea todo lo que vengas. Todo lo que veas, escanealo, güey. Así es como debe ser. Así es como debe ser. A ver. Por dentro y por fuera vamos a escanear todo. Me amparo. Me amparo. Me amparo, güey. Sigo la ruta natural. Sigo la ruta natural. La ruta del destino y del amor. Ay, Dios mío. Mucha cosa bonita, mucha cosa hermosa en esta bonita isla que parece paradisiaca, pero está llena de cangrejitos asesinos que no me quieren a mí. Y yo tampoco los quiero a ellos, para ser sincero. Maceta compuesta. Venga. Planta papa china. Venga.
Ay, Dios mío. Silla giratoria. Ay, ay, ay. El observatorio me lo llevo también. Yo me llevo todo lo que se puede escanear, güey. Yo todo lo que se puede escanear lo escaneo. Por si hace falta. Ay, Dios mío. A lo mejor sí suena muy chillón, güey. Pero es que de verdad. Hay cosas allá afuera, güey. Cosas allá afuera que no han visto. Y no quiero que vean. Ay, pero las van a ver, las van a ver. Las van a ver en su momento. No hay algo más que pueda llevar, chinga. Debería haber algo más aquí que me pueda llevar. Algo que me sea útil. En esta pinche isla ya no hay nada, güey. A ver. Mira, por aquí parece que hay... No, aquí plantas y ya. Aquí más plantas. Más arbustos. Un puto mensaje de mi celular que casi me sacó un infarto. Ay, ay, ay. Pues no parece haber nada importante por aquí. No parece haber nada importante por aquí. Pero este juego se trata de explorar la vida submarina. Así que vamos hacia abajo. ¿Ves esta cosa impresionante de aquí? Esta es una medusa, güey. Mira nomás lo enorme que es, güey. Y sirve como un flotador. Ay, Dios mío. Venga, con cuidado. Parecía que esto se colapsa, pero no. Ay, ay, ay. Nomás tengo que tener cuidado, güey. Porque lo que sea de cada quien, esta islita sí da cosa, güey. Ay, mía. Ay, güey. Y ahora no tengo con qué curarme, cabrón. Y me voy a quedar sin aire si no encuentro lo que venía a buscar. Porque yo vine a buscar una cosa y ya no la encuentro. Ay, ay, ay. Pero mira, así podemos rodear la isla más fácil. Literalmente es una isla pequeña, güey. O sea, es una isla flotante. No tiene conexión con la tierra. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me dan nervios, güey. Porque no estamos tan profundo, pero... Si me llegara a encontrar con un pinche Kraken o algo así... Me voy a morir, güey. Me voy a morir del pinche susto. Y también devorado por esa madresota, güey. Es una madresota, literal. A ver. Creo que ya llegamos a huevo aquí. No, no es cierto, aquí no es. Ay, mira, qué bonito es ir bajo el agua sin que haya un pinche pecesote persiguiéndote, ¿a poco no? Ay, es aquí, a huevo. Es que esos sonidos, güey, esos sonidos. Me dan cosa, güey. A huevo. Ya llegamos, y mira. Aquí otro datapad. ¿Para qué son los datapads? No sé. Pero aquí hay. Ay, ya. Creo que con eso, güey, creo que con eso hemos explorado bastante esta islita, ¿eh? Pero bueno, vamos a cortar para volver hacia allá y en un momento nos veremos, güey. Como pueden ver, aquí esto va a ser mágico. Mira, la magia de la edición, güey. La magia de la edición. Como pueden ver, ya estamos de regreso al lado de la Aurora en nuestra bonita cápsula de escape que, pues, no sirvió de nada, ¿verdad? Pero estamos aquí al ladito. Tenemos hasta se hizo de noche, cabrón. Se hizo de noche, mira nomás. Mira nomás los pájaros ahí volando, güey. Ojalá me pudieran llevar con ellos. Ojalá, güey. A ver, necesitamos varias cositas, güey. Lo principal, ahorita, no sé qué necesitamos. Me gustaría tener un pez vejiga. No sé cómo se consiguen, güey. Pero ahorita encontramos uno, güey. Un pez vejiga. Pez mirón. Pinche pez mirón, güey. ¿Para qué necesito el pez vejiga? Para hacerme una vejiga de aire. Mira aquí un cabrón. Ven para acá. Ven para acá, culero. Ven para acá. No vas a huir de mí, culero. Ya sé que no te va a gustar lo que te voy a hacer, pero no me importa, güey. No me importa. No me importa, te necesito. Ay. Es una... ¿Qué dijo de estrategia de experiencia? Bueno, no sé. Vamos a crear algo bien bonito con este pez vejiga, güey. Que al pez vejiga no le va a gustar. No crean que le voy a hacer algo puerco, porque no. Nada más va a ser algo indeseable para él, pero no es algo puerco. Mira nomás. Nos venimos acá. Vamos al fabricador. Y aquí, si bien puedo hacer comida cocida y agua. Ah, chinga. Puedo hacer agua filtrada con el pez vejiga. Eso no lo sabía. Ok, eso no lo sabía. Yo me refería. También puedo cocinar el pez vejiga. Verga, yo no sabía eso, güey. Yo quería hacerme. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está, güey? Rifle de estas y siguientes desconocidos. Me falta para el. Me falta la otra parte para esto, pero. A ver, equipo.
Tubo, extintor, bomba de aire. ¡Ta madre! ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está la receta del pez vejiga? Y para eso quería la vejiga de aire, güey. Ahí hay unos pinches tiburones. Hay unos pinches tiburones. Acá están las ballenitas. Las ballenitas pedorras, güey. Ay, Dios mío. Ay, güey. Ay, ay, ay. A ver, creo que puedo... ¿A huevo? ¿Cortar esto? No sé para qué me vaya a servir la rendadera. Pero mía. Cortamos tantita. Y bajamos. Mira esto. Coral cerebral. A lo mejor no sirve, ¿no? Oye, ¿eso me dará aire? No mames, sí me da aire. No mames. Qué cabrón, güey. A ver, aspírale. Ya no me da más aire. No mames, no me des aire, 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 no me des aire. No sé qué era eso, güey. No sé qué era eso, pero no mames. Cabrón, güey. No era el pinche titanosaurus, el pinche leviatán, porque ese está más distinto, güey. Pero, ay, qué bueno. Aparte ni hábitat en este pinche hábitat, güey. Ay, Dios mío. ¿Qué era? No sé. No sé qué era esa madre, güey, pero algún día lo vamos a descubrir, güey. Creo que yo tengo espacio en el inventario y no hay nada. Hijo de su perra madre, ese fue el pinche tiburón, güey. Ay, pinche tiburón, güey. Es peligroso, pero no tanto. Ay, güey. O sea, sí es peligroso y mucho. Pero en comparación al pinche Kraken. Ay, güey. Ah, las enredaderas sirven para hacer malla de fibra. ¿Y para qué sirve la malla de fibra? No sé. Pero vamos a crearla. Tal vez sirva para algo importante, güey. Mira. Vamos a hacer... Nos podemos hacer... Ah, ¿quieres primeros auxilios? Y más cositas, güey. Pero no sé para qué uno quiere primeros auxilios, aunque sea de emergencia, pero... Y aquí está la receta de la vejiga de aire. Ya puedo hacérmela con goma de silicona. Ah, huevo que sí. Ah, huevo. Ah, huevo. Para eso, ya ves. Todo estaba planeado, güey. Todo estaba presupuestado. Todo estaba presupuestado, mía. Mía. A huevo. Y ya tenemos esta bonita cosa que se llama vejiga de aire. Y si me la equipo por acá... Vamos a quitarle el espacio al extintor. Si me la equipo por acá, podemos hacer esto que está bien padre. Que les va a encantar. Que aparte de inflarse y servirme como aire, en el caso de emergencias, puedo hacer esto que es hermoso, güey. ¡Uy! Y parece algo divertido y bonito y nada más, güey. No parece tener otra utilidad, pero créeme, cuando estás en el fondo, a más de 30 o 50 metros de profundidad, esto te puede salvar la vida. Y lo digo como por experiencia, güey. ¡Ya! Lo digo por experiencia. Tal vez se los muestre en un clip, tal vez no. Pero si se los muestro, sabrán que fue por experiencia. Bueno, en fin, vamos a terminar este capítulo de Subnautica por acá. Porque ya avanzamos suficiente. Y la mera verdad, me da miedo, güey. Me da miedo. Nos encontramos con cosas muy indeseables por aquí. Así que, pero... ¿Qué soy yo? Hijos de su chingada madre. Espero les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Vámonos.